Muchas gracias. La verdad que ser cantautor te merece de mucho respeto. Yo lo digo para mí, sí. A cantautores como Alfredo Olivas, como en su momento Marco Antonio Solís. O sea, si tú compones y cantas, automáticamente estás por encima de cualquier artista, pues. De cualquier intérprete que solo cante. Claro. O sea, eso es en automático, pues. Es la realidad. Mucha gente no lo dice, pero saben que así es. No, pero lo vemos y lo estamos viendo actualmente. O sea, lo estamos viendo, por ejemplo, con Edén, ¿no? Con ándale, Edén Muñoz. Claro. Tienes un ejemplo súper claro como Edén Muñoz. Y yo siempre he creído que las canciones, sí, las interpretaciones que le puede dar cualquier otro cantante a una rola tuya son maravillosas y son las que conocemos. Pero yo siento que esa canción de donde salió es como mejor se escucha. O sea, cuando yo escucho a un compositor cantando un tema que es propio, es como que un sentimiento que tal vez no me llega con otro artista, ¿no? Claro. Sin demeritar nada. Pero la verdad es que me gusta mucho lo que haces. Te felicito.